They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Buenas noches, familias, bienvenidos a este magazine carnavalesco que cada semana preparamos para hablarles de la actualidad del mundo del carnaval, las coplas, los personajes de la fiesta grande de Cádiz que tienen protagonismo en esta hora que cada martes pues abrimos aquí en esta ventana del carnaval. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, a ver si durante un rato nos olvidamos del fichaje de Cacá, que es lo único que se está hablando en estos días. De que ha ganado el PP, el otro dice que ha ganado en otro todos lado. Ganan. Nosotros vamos a dejar la política, pero tenemos que hablarle de elecciones, porque vamos a abrir hoy con una noticia que ha llamado mucho la atención a la gente del carnaval y ha sido una sorpresa y ha estado en los mentideros carnavalescos. Sorpresa para nosotros también que incluso el mismo día que se dio a conocer la noticia, Paco Cárdenas pretendía presentarse a la presidencia de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en una candidatura, digo, no presentarse porque sería pues automáticamente una reelección automática, programación, porque no había ninguna candidatura ni alternativa. Los estatutos dicen eso, que si solo hay una candidatura pues saldría reelegido Paco Cárdenas. Vamos a ver unas imágenes que llamaron mucho la atención, pero donde Paco Cárdenas ya tenía en mente algo que así sucedió horas después de esta intervención en la radio municipal de Cádiz. Estamos en periodo electoral, creo que va a ser como Florentino Pérez, ¿no? Si no hay ninguna candidatura, autodenominado presidente otra vez, ¿no, Paco? Bueno, vamos a ver. Todavía está por decidir, ¿no? Evidentemente, todavía faltan dos días y, bueno, habrá que esperar el acontecimiento, ¿no? Mañana, ¿dos días para presentación de candidatura o para abrir el plazo? Mañana termina. Termina ya el plazo, ¿no? Y bueno, pero bueno, habrá que ver también cómo nos situamos. Yo creo que nosotros también internamente le queremos dar un cambio a lo que es la sesión de autores, quitarle un poco más lo que es el peso presidencialista que tiene. Yo creo que, bueno, que hemos abierto la directiva a más miembros. Yo creo que hay que distribuirse mejor las tareas y un poco quitarle al rango de presidente tanto peso específico como tiene, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos entre todos consigo, ¿no? Bueno, y de esta forma, bueno, habrá que esperar mañana a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Seguro que así va a ser. Los hombres de Paco. Yo creo que sí que... Lo mismo de una sorpresa, ¿no? Bueno, puede ocurrir. Cuando todo apuntaba a que Paco Cárdenas seguiría al frente de la Asociación de Autores del Carnaval, sus ocupaciones le han hecho desistir de presentarse a la reelección. En su lugar estará durante los próximos 3 años como presidente Miguel Villanueva, que encabeza la única candidatura presentada y que cuenta además con gran parte del equipo y algunas incorporaciones. Enrique Villegas, Juan de Dios Santana, Tino Tobar, Jaime Fernández de la Puente, Felipe Marín, Antonio Rivas, Jesús Romero, Francis Sevilla y Luis Rivero componen a partir de ahora la Junta Directiva. Pues lo decía y lo dijo, va a estar también Paco en la Junta Directiva, pero él lo decía, lo mismo. Doy una sorpresa. Palabras encriptadas. Se llevaba siempre un aja ahí, a ver qué podía pasar al final. Al final, Miguel Villanueva. Sus ocupaciones le impiden a Paco seguir en primera línea, pero seguirá en la directiva. El trabajo, y seguro que va a estar trabajando también por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, Paco Cárdenas, que durante 3 años ha sido presidente de este colectivo. Lo mismo, doy una sorpresa. La dio, eran palabras del miércoles por la mañana, por la noche tomó la decisión y ya el jueves, pues Miguel Villanueva presentó ese aval de esas candidaturas, casi un centenar que consiguió para ser presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Estará en próximos programas aquí para hablarnos de todo y cuánto va a hacer desde la presidencia de este colectivo tan importante dentro de la fiesta grande de Cádiz. Antonio, y hemos batido récord ahora, la pieza informativa, la hoja del martes que más tiempo
va a durar, porque han sido muchas las noticias que han sucedido a lo largo de los últimos días y muchas que hay que anunciar de cara a las próximas semanas. Se concentra para esta semana, para estos días, parece increíble, en junio que estamos, muchas noticias carnavalescas y aquí van en la hoja del martes. Nombres, noticias de actualidad y sobre todo convocatorias que recogemos en este batiburrillo de noticias que recortamos de los compañeros de los medios de comunicación y de aquellas que van llegando a través del correo electrónico carnaval@ondacadiz.es. La hoja del martes. Carpe Diem les ofrece esta sección. La Peña de la Estrella, programado para el próximo viernes, una tertulia coloquio denominada La Estrella hace 50 años. Participarán en este acto Dionisio Yaca Gómez, Jesús García Álvarez y Mariano Hurtado Colmenares. Con este acto arrancan las actividades que ha organizado esta entidad para celebrar el cincuentenario de su creación. El Patronato del Carnaval ha anunciado las bases de la convocatoria para la elección del cartel oficial del Carnaval de Cádiz 2010, que tendrá lugar del 11 al 21 de febrero del próximo año. El objetivo de convocarlo en esta época del año es tenerlo con suficiente antelación para poder promocionarlo en cualquier tipo de evento nacional e internacional de aquí a la llegada del próximo carnaval. El plazo para la recepción de las obras originales dio comienzo en el día de ayer y permanecerá abierto hasta el 17 de julio en horario de 9:30 a 13:30 horas en las oficinas del Patronato en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Las bases establecen un único premio al cartel ganador dotado con 5.000 euros. Si el jurado del concurso lo estimase oportuno, se concederán dos accessit de 1.250 y 750 euros. La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, reunió a los autores del carnaval para informar del registro de obras estrenadas en el Teatro Falla. Los representantes de la SGAE entregaron la documentación necesaria de carácter informativo para llevar a cabo tanto el alta en la sociedad como para el registro de las obras. Tras la exposición de numerosas dudas por parte de los asociados y de un debate con diferentes cuestiones a aclarar, se decidió dar por concluido el encuentro y mantener posteriores reuniones periódicas. Desde esta noche a las 9 se está celebrando en la taberna El Anticuario 1905 la segunda edición del concurso Aquellos Dúos Antiguos. Un total de 26 grupos se han inscrito para participar desde hoy hasta la noche del viernes. Puede seguirse el concurso desde las pantallas instaladas en el local y en la Plaza del Tío de la Tiza o a través de la página web www.carnavaldecadiz.com. 23 fiestas o tradiciones de España son finalmente las que aspiran a ser nombradas Patrimonio Cultural Inmaterial. Junto al Carnaval de Cádiz y el de Tenerife son candidatas, entre otras, la Bienal de Flamenco de Sevilla, los Sanfermines, el Tribunal de las Aguas de Valencia, la Feria del Caballo de Jerez o el Camino de Santiago. El DVD de la comparsa de Antonio Martín, La madre que me parió, será presentado este jueves 11 en la Sala Mucho Teatro del Puerto de Santa María. Actuará la comparsa que desgranará parte de su repertorio y de la antología de su autor. Las entradas al precio de 3 euros las tienen a la venta la propia agrupación, así como discos El Melli y El Bar Los Pabellones. Entre los asistentes se sortearán CDs de obras carnavalescas de Antonio Martín, así como sus libros. Jesús Bienvenido ha sido designado pregonero para la próxima Expo Artesanía por los artesanos de Artecar. Se celebrará entre el 2 y el 5 de julio en el Baluarte Candelaria. Además de los artesanos que expondrán sus creaciones y de la actuación de agrupaciones de carnaval, este año presenta como novedad un concurso de drag queen. Se celebrará el 3 de julio y se va a dotar de 3 premios de 400, 300, 200 euros y trofeo. El plazo para participar está abierto. Los interesados e interesadas en este concurso y en ser las musas de Artecar pueden recabar información e inscribirse en la dirección de correo artecarnaval@hotmail.com. Afanas prepara un nuevo festival que viene a complementar la gran oferta carnavalesca para este verano. Se celebrará el sábado 27 de junio a partir de las 7:30 de la tarde y actuarán las comparsas La madre que me parió y La pensadora gaditana.
Las chirigotas, salón de belleza El Tijerita, Air con El Caray, Caray, las compañías aéreas que tiene Mikai, Huele a Ropero, Esta Chirigota Vende y Los Superabuelos, y el cuarteto Esta Boca es Mía. Además contarán con la actuación especial de Manolo Santander y su hijo, así como del coro de Afanas, Déjame de Cuentos. Las entradas a 5 euros están a la venta en el Centro Afanas Cádiz y en Discos El Melli. Mirando por Cádiz es el título elegido por el coro Las que mueren por la pipa de la Paz, de la Pepi, de la Paquí, de la Pilar para participar en el COAC de 2010. José Manuel Valdés y Felipe Marín volverán a ser los autores de letras y Manolo Guimerá de la música. La representación legal correrá por cuenta de Juan León y en la dirección repetirá Jacobo Lucena. La agrupación, que intentará estar de nuevo en la gran final, mantiene prácticamente el mismo grupo que acudirá a las numerosas actuaciones que tienen programadas para este verano. Por eso el año que viene vamos a ofrecerle de buena fe. Anda, lleva. El último primer premio de coros en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla ya tiene nombre para el 2010. Se llamará el Batallón de la Libertad y volverá a contar con Julio Pardo y Antonio Rivas como autores de letra y música. Al mismo tiempo, la agrupación con el coro Cuando yo me pele estará en el encuentro de corales Luis Molina Rojas de Linares el próximo día 13 de junio, junto a la coral Andrés Segovia de dicho lugar y ganadora del concurso de Canal Sur Televisión Viva mi Coro. El próximo mes de julio, dicho coro participará en Valencia cantando la misa típica La boda de la hija del dueño de una importante fábrica de porcelanas. La Asociación de Coristas Gaditanos Ascoga celebrará del 27 al 30 de julio la sexta edición del concurso Tangos en Democracia. El certamen se desarrollará nuevamente en la sede de la Asociación Aires de Cádiz. El plazo de inscripción se iniciará el día 20 de este mes. Carpe Diem les ha ofrecido esta sección. Y entre tantas noticias, una gata, el compañero llamado al Coqui, el coro de Antonio Rivas y Julio Pardo, el Batallón de la Libertad, no el Batallón de las Libertades. Más noticias, el pasado viernes en la Peña El Quini tuvo lugar la entrega de los premios anuales que conceden cada año pues los compañeros del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Vamos a ver, ahí ya están en imágenes pues instantáneas de este acto que, como bien le decía, el pasado viernes tuvo lugar en la Peña El Quini. Ahí está su presidente Eugenio Mariscal y Manolo Santo, presidente de la Peña La Estrella, que recogía pues un galardón de manos de Pedro Vergara, presidente de la Peña El Quini, miembro del Aula de Cultura. Un premio que reconoce los 50 años de la Peña de la Estrella dentro del carnaval. Ahí estamos viendo a Antonio Santandreu Rodríguez, que recogía también su premio por el trabajo de divulgar y enseñar el carnaval de Cádiz a los escolares de Chiclana de la Frontera. Hemos visto también recoger a José Carlos Mandado el premio divulgación del carnaval a la página web carnavaldecadiz.com, y ahí están viendo imágenes de la recogida del premio por parte de Francisco Javier Camacho Ortega por su investigación y aportación biográfica a el Aula de Cultura y al Carnaval de Cádiz. Y Manolo Peinado, ¿quién no conoce a Manolo Peinado? Ahí estaba junto al concejal de fiesta Vicente Sánchez y Eugenio Mariscal recogiendo la insignia de oro del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Una persona que ha entrado ya con letras grandes en la historia de Cádiz, del carnaval, del arte efímero que supone hacer disfraces, hacer decorados, hacer carrozas.
todo un mérito que le ha reconocido el Aula de Cultura y que nos vamos a sumar hoy a ese reconocimiento. Con un pequeño homenaje a través de un vídeo, de un reportaje que ha guionizado nuestro compañero Antonio Riva y que hemos montado en este equipo del programa Es Carnaval. Pero antes yo tengo que agradecer a la página web carnavaldecadiz.com por cedernos estas imágenes y desde aquí dar público reconocimiento o homenaje también, no dándole también la enhorabuena por ese premio que recibían de manos de los componentes del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Y dicho esto, vamos a ir a recordar la historia, los años de Manolo Peinado dentro del mundo del carnaval, de este artesano gaditano, insignia de oro del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz ha acordado conceder la insignia de oro de la entidad a Manuel Peinado Vallejo, artesano gaditano, por su trabajo, disponibilidad y ejemplo en beneficio del aula y del Carnaval de Cádiz. Manuel, ya jubilado, sigue ocupando su tiempo con lo que siempre ha hecho, ahora desde la sede del Centro de Día de la calle Zaragoza. Quisimos saber de dónde le viene esa inquietud artística. Pues yo creo que eso es que se nace. Luego lo único que pasó es que al salir de la mili, allá por el año 52, pues me encontré con el carnaval y entonces fue un campo de para poder desarrollar todas mis ideas. Pero la verdad es que eso es como el que canta, como el que baila, eso se nace con ese instinto, con esa cosa. Parte formación y parte labor autodidacta son su acervo creativo. He tenido, no digamos maestro, lo que sí he tenido es que he visto gente y al verla me he interesado por la forma que la hacía y entonces la he hecho. Por ejemplo, aquí cuando vino Conte, que era el murciano, trajo el estilo de cartón fallero. Y entonces, pues al verlo yo dije, esto lo hago yo. Pues había estado en Bellas Artes aquí, sabía modelar y sabía, digo, pues esto. Y efectivamente me puse y... Carrozas, carteles de festejos, bocetos de agrupaciones, pero esto no fue lo primero que hizo. Lo primero fueron diseños de vestuarios de agrupaciones. Y después de los diseños, pues entonces lo que hacía era los arcos de San Antonio y San Juan de Dios y los tronos de la reina. Para poder hacer las carrozas tuve que buscarme un representante y empezar a hacer carrozas comerciales. De esas agrupaciones, algunas han quedado para la historia. Los marcianos del Quini y Fantasía de Quirós fueron los primeros, y luego el coro de los planetas, que diseñé la carroza y todo el vestuario de esa carroza. Es que esa, la idea era mía para que nadie me pudiera que decir, y entonces hice yo conseguí hacer el título y lo hice todo. De entre sus creaciones se recuerda especialmente la figura del Sopa en los años 60, presidiendo la entrada de la Plaza de San Juan de Dios, pero no por ello es la que más satisfecho le dejó al artista. Pues no sé, yo creo que no, que es que el Sopa, quizá por ser una de las primeras cosas que se hizo así en grande y todo eso, causó más impacto. Y no soy yo, son la gente las que hablan mucho del Sopa y cuentan del Sopa, y desde luego era tremendo. Y teniendo, porque hoy hay materiales y se puede hacer muchísimo mejor, más alto y más de todo. Pero entonces era muy limitado el material que teníamos. Eso se hizo de madera toda la estructura, luego con tela metálica, se modeló en tela metálica y con cartón y engrudo, que el engrudo es harina cocida, como se dice, lo que decimos polea. Con eso se íbamos modelando y luego pintando. Son tantas las obras que es difícil quedarse con una sola. Se han hecho muchos, se hizo el reloj, se hizo otro chino que era como una serpiente, ha habido muchos que hicimos también los de cuatro elefantes con cuatro lámparas en lo alto, o sea que hubo muchas.
pero que es que, vuelvo a decirlo, el Sopa fue más de impacto que los demás. Pero luego están las carrozas, hay carrozas como una la de la lámpara, que me llevé aproximadamente 2 años para conseguirlo. Es que había que conseguir las barras de cristal sin utilizar el cristal, y lo conseguí a base de plástico y luces, pues, y fue de bastante impacto. Y estaba también la del Cano, el Juan Sebastián Elcano, y la Gade, o sea, que se titulaba El Cano entrando en Cádiz en carnaval, y era el Cano con el muelle, con el Gade y la gente en lo alto del muelle vestido de carnaval. Esa también fue muy bonita. De los decorados que lucieron en San Antonio, fue muy celebrado el que sirvió para el pregón de Esther Arroyo. Y era un barco, Esther Arroyo era la proa, no, el mascarón. Y luego, una vez que ya terminó, se abría el barco y se convertía el sol en la cabeza y dos manos con dos plumeros. Eso estuvo muy bonito. Y de entre las que sorprendieron en el Teatro Falla, destacan dos recientes. La máquina de vapor fue Martínez Ares, que es más natural, vino a verme y me dijo que quería hacer una máquina de tren, pero que representara a Cádiz. Entonces yo busqué todos los símbolos que podía haber de Cádiz. La parte de delante tiene una chimenea y era la chimenea de la fábrica de tabaco. Después tiene como una bóveda en el centro y es la bóveda de la catedral. Y detrás pues tenía la torre de las puertas de tierra. O sea que si miramos todos los detalles, pues estaba representado Cádiz en eso. Y yo he hecho mucho de esto, de... Hice también uno a esto, Noche de Falla, ese fue de Quiñones, ¿no? De Quiñones, hice una falla en la cual salía y salían bien ellos haciendo de Ninó, y se apagaba la luz un momento y se giraba la falla y aparecían todos quemados. Sin pretenderlo, Peinado ostenta incluso un récord inscrito en el libro Guinness. En aquella época los tronos para los pregones y todo eso no había tanto dinero como hoy se gasta. Y entonces, y de ello, que de una carroza, hacer una carroza, la cual llevaba dos abanicos muy grandes, y un jarrón de claveles. Bueno, la carroza llevaba los dos abanicos y otra carroza llevaba jarrón de claveles, porque eran muy grandes. Entonces eso fuimos, lo montamos en San Antonio, que entonces ya habíamos quitado lo de coronar a la reina o la diosa en San Juan de Dios y se pasó a San Antonio. Y entonces se montó en San Antonio esa misma noche, se desmontó y al día siguiente, y nos llevamos toda la noche trabajando montando la carroza para que al otro día salieran dos carrozas de ese trono. Yo no sabía nada de eso, pero mi sobrino, como me cuida todas mis cosas, fue el que me dio la sorpresa, porque él se dio cuenta de que el abanico creo que estaba 3,50 metros o algo eso, el mayor del mundo. Entonces él se buscó a un notario, levantó un acta, pues eso era un abanico, o sea, con su palillería, con sus telas, todo, era para poderlo cerrar, ¿va? Y entonces, pues allí el notario levantó acta de aquello, lo mandaron y me concedieron a mí. Alcanzada la jubilación, su mente y sus manos inquietas han encontrado un lugar donde seguir dándoles rienda suelta. Me jubilé y entonces yo tenía que seguir con... Yo ahora mismo he terminado el patio de ponerlo de la Cruz de Mayo y ya estoy liado trazando lo de los Juanillos. Y termino los Juanillos y empiezo con otra cosa, pero eso es mi vida. Y yo tengo que estar siempre pensando en hacer algo. Entonces vine aquí al director, que lo conocía yo de antes,
que le había hecho algunos carteles y tal, y le dije de que no tenía nada que hacer. Y entonces me dio un cuartillo ahí pequeño y me dijo, aquí tiene un taller y ya puedes ponerte a trabajar. Y desde entonces estoy aquí, desde por la mañana hasta por la noche. La última actividad donde ha dejado su impronta es un teatro de marionetas, ahí mismo, en el centro de día de la calle Zaragoza. Nos explica que es una labor en equipo. Eso, tenemos una actividad en la cual esto lo hacemos nosotros todos. El que escribe la obra es Manolo Torres, lo conocemos, el sastre de la viña, es el que escribe las obras. Luego aquí, pues, entre todos nosotros, pues hemos hecho, Pepe Díaz ha hecho la cuestión del teatro desmontable de aluminio, las decorado las pinto yo, la ropa lo hace Carmen Puyana, o sea que todos vamos haciendo algo. Toda una vida dedicada al arte de crear, que ahora se ve nuevamente reconocida por el Aula de Cultura. Le damos desde Onda Cádiz la enhorabuena y le deseamos que siga en plenitud por mucho tiempo con sus decorados, sus bocetos o su teatro de marionetas. Toda una vida dedicada al carnaval en 10 minutos que hemos intentado de resumir, Antonio. Agradecemos a Antonio Peinado su colaboración en sernos algunos de los materiales que han servido para este. Su sobrino Antonio, vaya, desde aquí, muchas gracias. Y también, Antonio, pues al Aula de Cultura. Aula de Cultura, que siempre está pendiente de qué personas necesitan que haya un homenaje. Bueno, y también bien de hecho, cedernos parte de su material histórico para realizar reportajes como este. Nuestro homenaje, Antonio, a Manolo Peinado, y valga desde aquí también a todos los artesanos del carnaval, que son parte importante de la fiesta, para engrandecer el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla, sobre todo el carnaval de la calle. Que nos queda todavía un tema que va a colapsar la segunda parte del programa, la entrega del premio Baluarte a José Luis García Cosío, pero vamos a quedarnos con una imagen de adelanto de otro temita. Otro temita que iba a ser protagonista en el programa de hoy, pero la lluvia, la dichosa lluvia, y es que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo. Nos montamos en el autobús con los Tijeritas, camino de Dos Hermanas, donde se iba a llevar a cabo el festival carnavalesco del que le hablamos la semana pasada. 4.000 personas, 4.000 entradas vendidas en dos días. Queríamos ser protagonistas también de esta historia, de traerle a todos ustedes lo que allí se vivió, la afición que hay por el carnaval de Cádiz, las coplas y un seguimiento con una agrupación desde que se monta uno en el autobús hasta que va a comprar a la barraca, hasta que le dice chofe para que hay que ir a la venta, que son muchas horas de viaje, pero la lluvia pues nos traicionó este reportaje. Fueron dos chaparrones en la autopista, Antonio, y luego cuando llegamos al peaje nos dieron pagar y pagar otra vez y venirse de vuelta. Crónica de un festival que no fue, pero que será, porque está establecida ya la nueva fecha. Hombre, lo prometido era deuda, ¿no? Nosotros le hemos ofrecido la intención nuestra, ¿no? De hacer el reportaje con el compañero Raúl Aragón desde La Caleta. Nos montamos en el autobús, paramos en San Fernando, pero tenemos la intención de embarcarnos en la historia este domingo, porque se ha aplazado este festival para este domingo a las 12 de la mañana, de 12 a 3 de la tarde, con la actuación de las cuatro chirigotas mejor clasificadas en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla, la edición de 2009. Así que yo lo tiro, a ver si el compañero lo recoge también. Hacemos las maletas y nos montamos en el autobús el próximo domingo. Antonio, lo prometido es deuda. Baluarte del Carnaval, de la Fundación Cruz Campo, segunda parte del programa, dentro de unos minutos.
minutos aquí en Martes de Carnaval.